Muy buenas familia, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual hablaremos de un antioxidante que seguramente muchos conozcáis, la vitamina E, esa vitamina antioxidante, ¿no? Que junto con la vitamina C podemos decir que son las dos vitaminas con más beneficios antioxidantes para nuestro organismo. ¿Y la vitamina E qué puede tener interesante? ¿Qué puedo destacar en este vídeo hoy? Pues poquitas cosas, pero vamos a ir al grano porque las poquitas cosas son muy interesantes. Una de ellas es que la vitamina E tiene vínculo directo disminuyendo el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Por eso, como preventivo, es un suplemento muy interesante, muy económico y muy efectivo. También mejora el sistema inmunológico, es antioxidante, tiene un vínculo directo con el sistema inmunológico y sobre todo como efecto antioxidante es muy interesante para evitar esas patologías del sistema inmunológico por un exceso de oxidación. Otro beneficio que tiene es que disminuye los problemas inflamatorios, tiene un efecto antiinflamatorio, sobre todo tiene beneficios en la colitis, pero en ciertas enfermedades inflamatorias como artritis, aparte de osteoartritis, etc., tiene efecto beneficioso. También disminuye el riesgo cardiovascular, ya que tanto disminuye el riesgo, como hemos dicho, de colitis, como aumenta los IgGs, que es nuestro sistema defensivo, nuestras inmunoglobulinas generales, y también disminuye las trombosis por ciertos tipos de trombosis de embolismos, ¿no? También tiene un efecto mejorando la función hepática porque disminuye el daño hepático tanto de la aminoletransferasa como la GPT y también tiene beneficio disminuyendo el hígado graso no alcohólico, por eso se utiliza como tratamiento. También tiene beneficio antioxidante disminuyendo el cáncer oral, el cáncer de cuello, el cáncer de útero, el cervical y el de próstata. Estamos hablando de cánceres muy comunes en la población, sobre todo el de próstata es el más común del nombre y son muy interesantes. Otro beneficio que tiene es que disminuye el colesterol, pues eso acompaña muchas veces el tratamiento farmacológico más efectivo, que es el tema del omega 3, siempre se acompaña con los tocoferoles, con la vitamina E, para disminuir ese colesterol que sabemos que tiene un factor beneficioso para ser reductor de sobre todo del VLDL y del LDL, ¿no? También disminuye, obviamente, el hígado graso no alcohólico por esa vía, también por las anteriores comentadas, por la parte de mejorar la función hepática. Tiene otro beneficio también como preventivo y como disminución del riesgo de artritis reumatoide por mejorar el sistema inmunológico, por mejorar la función hepática, diferentes factores en los cuales son vías que son beneficiosas para disminuir la artritis reumatoide, tanto el riesgo como la propia patología, ¿no? La progresión de patología. Y otro beneficio que tiene es que también ayudaría al restablecimiento de la barrera intestinal y mejora el tracto intestinal, dos factores muy interesantes para cuando, por ejemplo, hay una colitis, que son de más beneficios, ha demostrado la vitamina E, pero no solo ahí, y tiene beneficios muy interesantes como antioxidante. Interferencias positivas, como hemos dicho, el omega 3 es una combinación muy interesante, vitamina E y omega 3, y las dosis recomendadas de vitamina E a día de hoy son de 250 miligramos por día en ayunas, preferiblemente para no tener interferencias con otras. Y la mejor forma de tomar la vitamina E, que os dejaré en la cajita mi recomendación, es una mezcla de tocoferoles, pero si fuéramos un tipo de tocoferol, tipo de vitamina E, sería de alfa tocoferol el más efectivo a día de hoy. Y una patente que destaca frente a otras es la patente Tocomin. Alimentos que tienen gran cantidad de vitamina E, pero que a mí tampoco me interesan mucho. Por ejemplo, aceite de girasol tiene, aceite de soja también, pero son aceites que no interesan. Pero si vamos a otros alimentos, el coco es muy interesante, la avellana también es muy interesante, el cacahuete también es muy interesante y la soja en general también es muy interesante. Con lo cual son alimentos que vamos a incorporar en nuestra alimentación, sobre todo los frutos secos, tanto coco, que es muy interesante, para mejorar un poquito ese aporte de vitamina E, que es muy interesante para nuestro organismo. Espero os haya sido de interés, espero os haya aportado valor, y nos vemos el próximo domingo, Gurcomidos. ¡Un abrazo! Muy buenas, como ya sabéis, yo soy el doctor Alex Yáñez de la Cal. Si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida, siendo el tratamiento de una patología el objetivo, tanto digestiva como inflamatoria, como puede ser un sobrecrecimiento bacteriano, un Helicobacter pylori, una disbiosis, una amenorrea, un problema hormonal del hombre, o simplemente mejorar el colesterol, mejorar triglicéridos, mejorar una diabetes o mejorar un peso en caso de objetivo estético, que ya sabéis que podéis contar conmigo. Los asesoramientos os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo, que es mi página web, donde podéis rellenar un formulario y os contactaré lo más rápido posible
para dar ese cambio en vuestra salud. Nada más, seguidme en mis redes sociales si estaréis actualizados con todos los casos y todas las actualizaciones que voy subiendo y nos vemos.